Bona tarda, benvinguts una setmana més aquí a Donem la Veu. Ja sabem que nosaltres sortim per ETV, per Terramar TV a les comarques de Tarragona i des de no fa gaire temps aquí a Barcelona Ciutat, al Canal 4 concretament. En diferents horaris, diferents dies, és a dir, que ens enganxareu segur en qualsevol moment. Bé, obrim programa i comencem, primer programa de l'any 2024, parlant de dret i parlant amb la nostra advocada, que fa molt de temps que ve aquí a fer difusió, que és la Carmen Cruz Ruiz, advocada de Sant Boi del Llobregat, concretament. Correcte. I, a més, vienes en muy baja forma. Sí, vengo en un 60%. Es decir, que el otro 40% las dejaba en Gabá, que es donde tú vives. El 40% está por ahí dando vueltas. Bueno, pues entonces lo que te tenemos que agradecer es que estés aquí hoy. Gracias. Que has hecho el esfuerzo de venir, de haberte puesto 4 camisetas, 36 y 2 chaquetas, y ese pañuelo que ya tenemos que cambiarlo dentro de nada. Pues sí, estoy esperando Reyes a ver qué me cae. No, me refiero al pañuelo de la mano. Ah, el pañuelo. No, ese ya sí que está... No me hagas reír, que me coge la torre. Ese está llegado, para Papá Noel. No, hombre, este lo acabo de cambiar ahora, ahora mismo antes de entrar, no, hombre. Está bien, Carmen. Bueno, bebe un poco de agua antes de que te entre la tos. Sí, por favor. No me la enfoques, ni mientras bebe agua, no hay que enfocar nunca a los invitados en televisión. Ya ha soltado el agua. Vale, ya está. Podemos enfocarla. Venga. Bueno, Carmeta, advocada de família. Sí. Sant Boi del Llobregat, just davant de l'estació de Ferrocarrils Catalans, just davant, és a dir, que no n'hi ha excusa. Qualsevol de Barcelona es pot adreçar a aquesta advocada que tenim aquí, que és una de les bones aquí al Baix Llobregat. Dret de família que engloba tot el que compete a la família. Des de pensiones d'alimentos, separaciones, divorcios, testamentos, etcètera, etcètera. Exactamente, problemes familiares. Esa es tu especialidad. ¿Cómo llegaste a ello, Carmen? ¿Cómo se te ocurrió meterte en derecho de familia? Y, por ejemplo, no en lo penal. Pues mira, fue por casualidad y plus necesidad. Explico. Yo cuando acabé la carrera hice de pasante en un despacho de abogados de Barcelona y que era meramente de mercantil, o sea, se dedicábamos mucho a empresas. Entonces yo empecé ahí, siendo especialista, entre comillas, porque hice la pasantía así. De derecho mercantil. De derecho mercantil. Pero ¿qué ocurría? Que el director de la empresa, porque llevábamos muchas empresas, se divorciaba, el hijo se divorciaba, se moría el hermano del director, en fin. Bueno, lo que pasa en la vida habitualmente. Lo que pasa en la vida habitualmente. Entonces, a mí me gustaba mucho el derecho de familia y entonces, para que todo se quedara en el despacho, que no fueran a buscar a otro bufete, el jefe, en ese momento mi jefe, me dijo, oye, pues, para que todo quede aquí y no se vayan a buscar, ¿por qué no te dedicas tú a hacer los divorcios, herencias y tal, que hay necesidad de esto? Y yo pues digo, ah, pues vale. Y entonces empecé así. Entonces... Vamos, que te enganchó esa especialidad. Me enganchó bastante esa especialidad. Y bueno, pues empecé a hacer cursillos. Estoy en dos asociaciones muy importantes a nivel estatal y en Cataluña, que se dedica fundamentalmente a abogados de familia. Una que es a nivel estatal, que es la EAFA, la Asociación Española de Abogados de Familia, y otra a nivel de Cataluña, porque en Cataluña, como tenemos un código civil diferente al código común y es el que se tiene que aplicar aquí en Cataluña, es el nuestro código civil catalán, tenemos también una asociación que es la Societat de Advocats de Familia de Cataluña. Y hay congresos, nos explican cosas nuevas, legislaciones nuevas, bueno, cómo afrontar. Entonces ahí es donde yo empecé así a meterme. A formarme en la especialidad. Claro, porque es una especialidad, bueno, como todas las especialidades, o sea, hay que formarse. O sea, la carrera es, o sea, la carrera universitaria es a ver un poco de todo. Luego el día a día de tu despacho, a lo que tú te quieres dedicar, a lo que fundamentalmente vienen tus clientes a buscarte, pues luego ya viene lo que es la especialidad y esa especialidad la tienes que, te tienes que formar para poder asesorar bien a la Hoy gente. Hoy en día, Carmen, si hay algo pude desmesurat en quantitat, són advocats. Vull dir, sí, sembla que n'hi ha molts, tots tracten de treballar. Vull dir, si ara estigués veient un estudiant, no?, de dret o un llicenciat, no?, un advocat que està buscant feina, que es vol muntar al seu despatxo. Vull dir, quin consell li donaries? Perquè
És molt difícil, no?, tirar endavant avui en dia, en la quantitat de competència que teniu, no? Molta competència, n'hi ha molts advocats, i n'hi ha molta competència, i jo el que sempre és formació. Formació i especialització. Però escolta'm una cosa, ara un xaval amb 24, 25, 23, 26, els anys que sigui, que surt de la universitat, que ja surt ben format, amb il·lusió, amb ganes, quin seria el consell? Perquè la formació dirà, bueno, escolta, m'acabo de formar, però ara necessito treballar, necessito trobar un joc, necessito muntar un despatxo, necessito guanyar-me la vida, que ja m'aniré formant mentre me la guanyo. Quin seria el teu consell per a aquests xavals i xavales que comencen a formar-se i que tracten d'introduir-se en un món com el vostre, que és un món d'alimanyes, perquè tots sou entre uns i els altres, perquè sou molts... Tothom volem un joc en el mercat, no? És molt difícil. Sobretot és molt difícil estar... T'ho pregunto d'una altra manera. Què recomanaries no fer? Home, sobretot és quedar-se esperant que vingui que te truquin a la porta. No, això no vindrà. No, és que fa 40, 50 anys abans, o sigui, només calia la placa aquesta que porta a la porta on tu et sinceres, on tens el teu despatx, només calia això, o sigui, la gent... El ròtol, no? El ròtol, és a dir, la gent anava a buscar un advocat o bé per referència o bé per això, no? Perquè en el seu carrer hi ha aquest advocat que té, o sigui, aquesta placa, o sigui, no calia, com te diria jo, no calia... Mostrar-se a internet, perquè no hi havia. No calia fer publicitat, d'acord? Però quan va arribar a internet... Era el boca-orella, no? Quan va arribar a internet, després també, abans el Col·legi d'Advocats de Barcelona, només te permetien això, te parlo de 30-40 anys enrere, només te permetien la plaqueta a la porta, a més aquesta placa havia de tenir unes dimensions, o sigui, no es podia veure una placa més gran que l'altra, si és que hi havia dos advocats en el mateix... en el mateix lloc, al mateix edifici, tenia que tenir unes dimensions específiques. Si et dones una volta per l'Eixample de Barcelona, aquells edificis regis, vull dir, que n'hi ha molts advocats en edificis aquests, si et fixes, a la façana del portal estan aquestes plaques, són iguals. Advocat Joan Pérez, advocat Lluís Pérez, però és la mateixa placa, només canvia el pis. Només, exacte. Primera, segona, tercera, quarta. Perquè aquesta regulació la feia el col·legi. Però quan va arribar la liberalització, perquè som un servei públic, llavors, això, la llei de la competència, vull dir, ara ja podem... Bé, ara ja no, ja fa uns quants anys ja. Ja podem anunciar-nos a internet, ja podem anunciar-nos... Ja podem fer una placa més gran que l'altra perquè som molts advocats... O sigui, ja és una altra història. Llavors, la competència realment ve així. Per aquests xavals que comencen, un consell d'una professional... Jo, mira, el primer consell que li dono és que es faci veure a les xarxes socials i que es faci veure a internet fent-se una pàgina web. Estic convençut que ja ho fan. Estic convençut. Però, clar, muntó despatx avui... Es faci també una fitxa de Google, també, perquè, clar, ara la gent va buscar un advocat a internet. Abans estava també les... Els hàbits han canviat. Les pàgines grogues aquestes de Telefònica. No sé si funcionen encara. Encara funcionen, les pàgines grogues, ja no? Ara estan, però estan en internet. En internet, ja, aquella guia, aquell totxo... Ja no existeix, ja l'han tret. Home, ha canviat tot, eh? Tot ha canviat, és que internet, les xarxes socials, tot... Llavors, clar, has d'estar visible, per començar. I si tens alguna especialització, formar-te, o vols especialitzar-te en alguna de les tantes rames del dret que n'hi ha, és especialitzar-te, i és això, o sigui, has de fer-te visible. Tu què recomanaries? Començar amb un despatxo propi, no? O començar amb un despatxo i anar agafant experiència? Jo... El que implica, eh? Fer el que es feia abans, el passante. El passante és... El passante què feia, exactament? El passante és... El niño de los recaos. És, bueno, sí, un poco de todo. Como decía yo, chica para todo. Sí, és la secretària del despatx,
començaven a donar-te petites coses perquè tu poguessis anar fent. Seria com una mena... Fer demandes d'aquestes molt senzilles, que tenies el document... Ja, estereotipat, no? Un model fet. Que dictava les coses al jefe, anaves als jutjats, perquè ara també fas tot per internet, o sigui, ara ja empeses, o sigui, les demandes es envia al procurador, però el procurador també envia per internet, etcètera. Tenia una plataforma de telemàtica que envies les coses a través d'aquesta plataforma. Però abans no, abans havies d'anar al jutjat, llavors coneixies la gent, coneixies els funcionaris, com treballaven, anaves tu, doncs mira, que me seien estar... De fer-ho que anaves és agafant experiència, introduir-te en el món... I anar a judicis, encara que tu... Era com una mena de fer pràctiques, no? Encara, bueno, per anar a judicis has d'estar col·legiada i ser exercent. Però jo, per exemple, com que em vaig col·legiar de seguida, però anava a petits judicis d'aquests que... Bueno, me'n recordo, si em dóna temps, una anècdota, perquè me'n recordo el primer judici, que, bueno, tothom, tots els advocats... Càmera 1, no? Tots els advocats, o sigui, el primer judici el tenen. Bueno, doncs jo anava amb una procuradora que treballava amb nosaltres, al despatx, i li vaig dir, oye, si tienes algún juicio y tal, pues yo para ver cómo hay que... hablar con el juez i tal, doncs a veure, i em va dir, vale, vale. I em va portar amunt que va ser un contenciós administratiu. Què va passar? Que el procurador, o sigui, l'advocat que portava aquest tema, que la portava ella, no es va presentar. S'havia equivocat de dia i no es va presentar. Com que em tenia a mi allà, encara no tenia el carnet de col·legial, tenia un document que t'envia el... Sí, mentre es fa el carnet, un provisional. No, un paper que t'enviava al col·legi dient que t'havies col·legiat i tal, tal... I em diu, pues... Vas a tener que entrar tu, Carmen. Digo yo, ¿qué dices? Que el abogado que de esto que no viene, vas a tener que entrar tú. Digo yo, ¿pero yo qué digo? ¿Qué hago? Digo, dice, nada, tú te sientas... El juez te da la palabra, dices la documental por reproducida, te dirás si te ratificas en la demanda, tú dices que sí, y ya está. Yo vaig sentar i tot em tremolava, tot. I jo, cada vegada que era una jutgessa, em deia una pregunta, se te ratifica usted en la demanda i tal. I jo mirava la procuradora i la procuradora... I jo, sí. I ja estarà dos minuts perquè era només això. Així va ser el primer judici meu. No se t'ha oblidat mai? Mai. Carmen és especialista en dret de família. Si teniu problemes, divorcis, pensions, pensió d'aliments, herències, testaments, que aquí hem parlat ja en més d'una ocasió, i seria molt bo que la gent ho tingués fet, perquè, a més, són molt econòmics. És molt barat fer un testament, que la gent es pensa que és molt car fer un testament, quan és una cosa... És el més barat que hi ha. És el més barat que n'hi ha, vull dir... I soluciona moltes coses, perquè si tens un problema, com a mínim, si tens que marxar, que els que tinguis a la família que quedi arreglada, perquè un testament soluciona molts problemes. Qualsevol cosa dins de l'àmbit de família, la Carmen Cruz és part de la solució que podeu assolir. Teniu un telèfon, que és el 609-1743-83. Aquí posem un rètol. El carrer Josep Torres i Bages, 45, despatxo 12. Està just davant de l'estació de Ferrocarrils Catalans, sí, Carme? Just davant, Vull dir que si vius a Barcelona i tens els Ferrocarrils Catalans al teu abast, o fas un transbordo a plaça Catalunya... No, plaça Espanya, La vostra línia és plaça Espanya? És plaça Espanya, és la línia del Vallès. Doncs la plaça Espanya, que és la línia del Vallès, correcte. No, del Vallès no, del Baix Llobregat. Ah, del Baix... O sigui, del Baix Llobregat i Vallès, de l'altra part del Vallès. Vale, doncs la plaça Espanya. La Mataró, Manresa, Igualada, tota aquesta línia. Això és Maresme. Vallès és... No, Mataró, perdona, no. Martorell. Vale, Martorell, Igualada... La del Vallès és la meva. No, sí, ja. Just davant la teniu, vale? A més, al costat del jutjat. Qualsevol cosa podeu trucar-la
fa la primera consulta informativa gratuïta, la primera és gratuïta, per posar en situació. Sí, si em diuen que venen del Parc d'Estar aquí, sí. De Donem la Veu, primera consulta gratuïta, vale? Però teniu que dir que veniu d'aquí, sí. Perquè si no, no ho sap, i aleshores ja sabeu que els advocats cobren per tot, o quasi tot. Bueno, Carmeta, gràcies per venir, no t'agradaré més. Gràcies a tu per convidar-me, com sempre. Marxa corrents, que sé que estàs... Bueno, mitja Espanya està igual, eh? O sigui que sí, la veritat és que estem passant. Sí. Bueno, no marxeu, que continuem aquí amb més coses a Donem la Veu. I ara parlem de medicina regenerativa. Doncs continuem aquí a Donem la Veu i ho farem amb el màxim responsable d'una de les immobiliàries punteres que tenia aquí a la ciutat de Barcelona, com és Gaudí House. I el seu responsable, el CEO, director general de la mateixa empresa, és Carlos Caño, que además hoy nos viene a hablar de dos cosas principalmente. La primera, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estáis, yo en plena forma, ya me ves. Sí, sí, te veo guapetón. Estupendo, divino de la muerte. Nada, te veo más, ya más viejo. Pasa que hoy te has cambiado un poco, te has puesto un pantalón verde. Te voy a explicar por qué. Ah, vale. Lo voy a explicar a todo el mundo para que lo sepan por qué voy con pantalón verde. Curioso, ¿eh? Nosotros grabamos este programa los jueves. ¿Eh? Los jueves es cuando grabamos este programa. Ayer era miércoles y ayer grabé al doctor Humberto Los Certales por sorpresa que no me lo esperaba grabar. Especialista en medicina regenerativa. Y me pilló con un pantalón verde. Este es mi uniforme de trabajo, camiseta negra y esta americanita que tiene nada más y nada menos que prácticamente casi 10 años desde que se inauguró este programa. O sea, hay que comprarte otra. Con lo cual, este uniforme de camiseta negra y chaqueta negra los tengo permanentemente aquí en el vestuario de la televisión. Pero, y normalmente cuando grabo un programa vengo con pantalones negros. Como grabé ayer de verde, hoy me he puesto de verde para que luego el programa no se vea con diferentes vestuarios y que la gente piense que lo hacemos todo en directo de un tirón, que no es el caso. Anda, mira. Así que no sé para qué me lo he puesto si ya lo he explicado, ¿no? Bueno, a ver si me dices... Dicho esto, a ver si la próxima vez que venga me dices qué ropa vas a llevar para yo vestirme igual. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Sí. Como si fuéramos gemelos. Yo normalmente ya sabes que voy siempre de negro. Tú serías el Zipi y yo sería el Zape. ¿Qué te parece? Correcto, sí, Zipi era el rubio. Sí. Bueno, más bien, sí, estaría bien, Zipi y Zape. Vaya dos travesos, bueno. Estamos hechos, me cachis la mano. Muy bien. Bueno, yo decía que Carlos Caño venía a hablar de dos temas puntuales, que además le he preguntado hace un momentito, porque, y creo que es bueno que lo explique, que uno es el tema de la Golden Visa, que a veces la gente no sabe bien de qué hablamos ni de qué se trata cuando se habla de la tarjeta Golden Visa, que es esa tarjeta sobre todo especializada para extranjeros. Ese es uno de vuestros puntos fuertes. No sé por qué razón lo es, siendo una movilidad de Barcelona. Bueno, Alfred, te voy a explicar un poco el detalle, ¿no? Para obtener la residencia española se puede conseguir de tres maneras. Una es que una empresa española te contrate en origen y te ofrezca un puesto de trabajo y de esa manera se obtiene la residencia española. La otra es o casándote o haciéndote pareja, de hecho, de una persona extracomunitaria, ¿vale? Y la otra es, por valor de una compra igual o superior a 500.000 euros, ¿vale? Se obtiene la residencia española y puedes traerte a la familia. ¿Qué ocurre? Que esto es una medida que ya aplicó el PP en su momento, cosas que hace buenas, ¿no? No lo que tenemos ahora mismo, que conseguimos, digamos, extranjeros, pero de calidad. No los que nos vienen con todos los respetos en las pateras, sino con calidad. Gente que viene con un poder adquisitivo alto, entonces, para manera de obtener la residencia, pues comprando por un valor de 500.000 euros, pero pueden ser, por ejemplo, 5 propiedades, o una, ¿vale? No es una marca que dice, ahí tiene que ser una única vivienda, sino alguien que quiere, por ejemplo, quieren comprar, yo qué sé, apartamentos en Alicante, en un pueblo, pues comprando 5 los pueden tal, o en Barcelona o en Madrid, una casa por valor de 500.000. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos hemos especializado en esto. Al habernos especializado en esto ha ocurrido una cosa maravillosa, que es que a los propietarios, por venderles, sí, sí, lo que voy a decir es verdad. A cualquier propietario que me traiga una vivienda para vender, no le cobramos ni un solo euro. Se lo cobramos al señor que le buscamos la propiedad, que es la Golden Visa. Tenemos, ahora mismo tenemos, Alfred, tenemos unos 60 puntos de venta en toda Europa. En toda Europa. Antes podríamos tener más si no estuviéramos hablando de lo que está pasando en Rusia. Que lo que hacemos es que en esas inmobiliarias hemos contactado para que directamente alguien cuando en origen, es decir, en la inmobiliaria, por ejemplo,
yo creo que te iba a decir, por ejemplo, de Finlandia, ¿vale? O la inmobiliaria de Israel, ¿vale? Por ejemplo, que son los que más últimamente hacen Golden Visas, les decimos que si consiguen un cliente, quieren venir ese cliente a Europa y quiere conseguir la residencia europea en un país como España, ¿vale? Lo que hacemos es que ese señor le cobra por esa gestión, ¿vale? Le cobra un dinero. Ese dinero que le cobra a este señor le paquetiza todo, es decir, le organiza el viaje desde origen, desde Israel, ¿vale? Trae al cliente a Barcelona, le busca el hotel, le busca el Camp Nou, le busca el restaurante, le busca las actividades fuera de Barcelona, le monta toda una serie de ocio, pero también organizado para la compra de inmuebles. Entonces nosotros a ese señor que viene de Israel lo cogemos desde el lunes hasta el viernes y no lo soltamos hasta que le vendemos una propiedad. Por eso que al final el que paga ese servicio, la gestión de la venta, es el señor de Israel, que él pagar, por ejemplo, todo esto le sale alrededor de unos 20.000 euros. Para una persona que tiene unos ingresos allí de aproximadamente 150.000 euros mensuales, no es dinero, ¿vale? En cambio, para un propietario, si le cobran agencias, le cobran 10.000 o 15.000, para él es un problema, porque la inmobiliaria se lleva un dinero. Pero esto es novedoso, porque no hay ninguna inmobiliaria en España, como nosotros, que no cobra honorarios al propietario. Nosotros cobramos en origen al cliente a través de los colaboradores que tenemos fuera. Bueno, que es un avance, ¿no? Porque un avance, es algo absolutamente novedoso. Novedoso, ¿no? Nadie en España lo hace. Podríamos decir que si alguien nos está viendo y sí. tuviera o tuviese un inmueble para poder vender, correcto. Si se lo gestiona Gaudí House, correcto. Solo va a obtener beneficios. Sí, porque... No hay gastos. Claro, porque la ventaja que tiene él es que si lo pone como particular, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que al cabo del cuarto día en el portal de Internet se va a ir abajo. En cambio, si lo pone con Gaudí House, ese anuncio, primero que va a estar paquetizado, es decir, que va a estar en amarillo, el anuncio, las fotos más grandes, más llamativas... Va a ser un anuncio resaltado, destacado. ¿No? Está el primero siempre en Idealista, en Fotocasa y en Habitaclia. Por cierto, los tres portales mejores que hay. Luego lo demás son inventos, ¿vale? Pero al final todo el mundo, un propietario puede acceder a eso también. Pero su anuncio al cabo de los dos días va fuera. ¿Por qué? Porque él no paga y nosotros pagamos. Nosotros hacemos una inversión en publicidad, en marketing, lo que se llaman los portales, dedicamos un presupuesto alto, que normalmente suele ser el 10% de los ingresos, es decir, unos 5.000 euros mensuales, a que todos los inmuebles estén posicionados arriba del todo con oportunidades y todo. Y encima, el propietario no tiene que pagar ningún servicio, que le incluye todo el marketing brutal que le hacemos, la newsletter, y bueno, se tiene que despreocupar pues ahora de contestar llamadas, quedar con un cliente, si ahora una inmobiliaria me llama, la otra no sé qué tal, todo centralizado en Gaudí House, y lo tiene. La manera de escoger a Gaudí House y comprobar lo que estoy diciendo, muy fácil. Cualquier propietario, cuando busca en Internet la mejor inmobiliaria, hace inmobiliarias en Barcelona, algo genérico, pum, Gaudí House, dentro de las 10 primeras. Voy a recordar dónde está Gaudí House, ahora lo pondremos en pantalla. Calle San Antonio María Claret 192. San Antonio María Claret 192. Si queréis hablar con Carlos directamente para solventar cualquier tipo de duda o incluso para ofrecer algún tipo de inmueble, sea el que sea, pisos, casas, torres, etc., 696-830644. Carlos Caño, máximo responsable de Gaudí House, pero que está brindando su teléfono particular para poder solventar vuestras propias dudas. Aquí lo tenéis, Carlos Caño, 696-830644. Carlos. Es exclusivo para propietarios. Por favor, si sois clientes que queréis comprar, no. Para propietarios. Ese teléfono es directo para propietarios, porque en demanda tenemos altísima. O sea, no damos abasto a coger todas las llamadas de... Bueno, de hecho, ahora, de hecho, yo creo que hay una especie de crisis, si se puede llamar así, en el sector inmobiliario, ¿no? Porque hay mucha más oferta, ¿no? Mucha más demanda que oferta, ¿no? Bueno, esto es una de las medidas estrellas del gobierno este Frankenstein que tenemos, que no sé los españoles en qué estarían pensando cuando votaron lo que votaron. Pero, desgraciadamente, ahora mismo, este mes, Alfred, va a pasar una cosa muy penosa para la ciudad de Barcelona. Lamentablemente, aquellas personas que son mileuristas, que cobran entre 1.000 y 1.500 euros,
pobre gente, ¿no? Tienen salarios bajos, pobre gente, en vez de cuidarlos, lamentablemente esta gente se ha quedado fuera del mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque Yolanda Díaz, con el Pinocho, Pedro Sánchez, van a sacar la medida estrella, que es que van a tomar los precios del alquiler. Es decir, que un propietario no podrá alquilar al precio que él quiere. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Si ya no hay producto, si no hay producto de pisos de alquiler, que ya todo el mundo lo sabe, es público, que no hay vivienda, porque en Barcelona el problema es que no se puede edificar, porque no hay grúas, se ve claramente, no hay producto. Si tú encima le metes esta traba al propietario, ¿el propietario qué es lo que va a hacer? Pues esto lo va a destinar a un alquiler fraudulento, que es alquilarlo de forma turística sin la licencia, va a obligar al propietario. Pero esto ahora está bastante perseguido, ¿no? Se escapan. Bueno, siempre habrá alguno, ¿no? Siempre se la están jugando, realmente. Se escapan, porque yo sé de propietarios que lo que están haciendo es que instalan un sistema de seguridad en las casas que es un detector de sonido. O sea, es decir, cuando en esa casa se detecta más de, yo qué sé, 40 decibelios, automáticamente le envía una señal a su móvil y él sabe que hay un escándalo, porque generalmente el alquiler de pisos turísticos se entera el ayuntamiento cuando hay una denuncia de la policía. Pero claro, si el apartamento está controlado, no va a haber denuncia. Entonces, muchos propietarios van a eludir la ley y lo van a derivar al turismo y va a ser fraudulento, sin ingresos, no tributarán, o sea, estará en negro eso, lamentablemente, Alfred. Y luego muchos de ellos lo van a pasar a alquiler de temporada, es decir, de 11 meses. Por lo tanto, la gente no se podrá empadronar. Y lamentablemente también muchos propietarios van a decidir vender. Entonces, la medida estrella, porque esta mujer de verdad que no está bien de la cabeza, no está bien, bueno. yo creo que no está bien de la cabeza, hombre, ponerse a planchar para quitarse los nervios o diciendo que los más ricos se van a ir en cohetes para cuando hay una guerra o algo, es que muy bien de la cabeza no está. Es verdad que ha dicho muchas tonterías, pero bueno, deja ser una vez presidente de gobierno. Bueno, pero de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo porque va a arruinar a estas pobres familias. Entonces, ¿qué ocurre? Que los poquitos pisos que hay, el propietario, lógicamente, ¿a quién va a escoger? Pues al perfil más alto. Perfil más alto, que tenga 3.000 euros de ingresos cada uno, que tenga unos ingresos de 5.000, de 6.000. Y aquella persona mileurista que, lamentablemente, en Barcelona es la mitad de la población, se va a quedar fuera. ¿Y sabes dónde se van a tener que ir a vivir, Alfred? Pues a poblaciones de más de 30, 40 kilómetros situadas de Barcelona. O sea, es decir, aparte de trabajar sus 8 horas, bueno, no, 8 horas no, porque ahora resulta que vamos a pasar a trabajar 37 y media. Y subimos el salario mínimo interprofesional, que lo queremos subir un 60%. Es decir, que una fábrica que tiene 100 empleados, ¿vale? Si le suben los costes que se dedican a producir una pieza y le suben los costes el 60%, ese 70% no se lo puede repercutir al cliente. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer ese empresario? O cerrar, o simplemente las personas, en vez de dar puesto de trabajo a 100, le dará 70, y esas 70 tendrán que producir lo que producían las 100. Es que realmente la medida de una subida de salario en realidad está camuflada porque es una, claro, es una gran cantidad de ingresos para el gobierno en forma de impuestos. Ahí está, porque fíjate, el hecho de que a un trabajador se le suban 20 o 25 o 50 euros, que realmente no ayudan prácticamente en nada, pero seguimos teniendo los sueldos más bajos de Europa, en realidad es una subida de impuestos camuflada. IRPF, seguridad social. Correcto. Pero esto la gente a veces no lo sabe, ni lo piensa ni lo habla. Mira, Fred, yo le pregunto a un empleado. La gente ve que te suben 40 o 50 euros, que hombre, ya está bien, ¿no? Pero que en realidad la subida, lo que esconde por detrás, es una subida de IRPF, una subida de impuestos que repercute en las arcas del Estado, en la cual ingresan más dinero. Sí. Esta es la realidad de las subidas de Yolanda Díaz. Sí, bueno, que bueno, que no deje de ser una buena medida pues para el ciudadano de a pie, que como tú decías, era mileurista y que en vez de cobrar 1.100 o 1.000, cobra 1.150 o 1.200. Pero bueno, en definitiva, es insuficiente, pero sí que es muy suficiente para que el gobierno coja una cantidad importante de dinero. Alfred, vivienda social, se soluciona esto con la vivienda social. La vivienda social, ya Pedro Sánchez habló de ella, claro. En todas las elecciones habla de que vamos a crear, y pero no se ha creado nunca nada, y se sigue sin crear el bono, no en España ni en ninguna comunidad española. En el bono joven, esto del bono joven, la ayuda social de los 250 euros. Porque no todo el mundo las cobra. Que levante la mano quien lo cobra. Nada. Bueno, o la pensión, no, mentira. O este bono de los 400 euros de ayuda vital, sí. Que se han gestionado miles y miles y miles y se han pagado mínimos de las gestiones, porque espero, bueno, al final el protocolo y la burocracia se les llena la boca de darnos ayudas sociales,
Pero la realidad te dice que luego esas ayudas no llegan porque siempre falta un papel para llegar a cobrarla. Carlos, estoy a cero, tío. Lo siento. Lo siento ya, pero... Ya, te has quedado, ya sé que te quedas con las ganas de seguir hablando y muchas cosas, ¿eh? Y yo como contigo me caliento y no puedo. Tengo que cortar. Carlos, vamos a seguir hablando de la Golden Visa. Carlos Caño, vamos a poner aquí el teléfono por si alguien no lo ha apuntado. Lo voy a volver a decir yo. 696-8306-44. Línea directa con Carlos para todos aquellos propietarios que queráis poner un inmueble a la venta. No comprar, vender. Sí. Carlos Caño os explicará la forma legal para ahorraros mucho, mucho dinero. Y vender a un precio correcto de mercado. Correcto, exacto. Carlos, lo dejo aquí. Sí. Te veo el próximo día. Bueno. Y vamos a ver cómo enfocamos esto para que también sea entretenido y divertido. No marcheu, que continuem aquí a Donem la Veu. Vinga, va, doncs continuem aquí a Donem la Veu amb el doctor Humberto Los Certales, médico internista, especialista en medicina regenerativa des de hace muchos años ya. El podem trobar al carrer Consell de 160. Tenim un telèfon que és el 93-476-3055. I no se ria, doctor. Correcte. Bueno, medicina regenerativa. Fa molt de temps que fem divulgació, que donen una bona difusió, no?, de tot allò que comentes. Comencem, bueno, sempre dius que la medicina regenerativa és una eina, no? És una eina, una herramienta que tenemos a nuestro alcance para poder... Fundamentalmente es una serie de técnicas, porque no es una sola técnica, hay un montón de técnicas aplicadas con un mismo criterio. O sea, el tema es que lo que nos guía es el criterio y el objetivo de cada técnica. Estas técnicas van orientadas a regenerar o reparar los tejidos ayudándonos del propio sistema, ¿no? Nuestro sistema, por biología, por propia característica, tiene la capacidad de autorregenerarse. ¿Qué ocurre? Que a veces esta autorregeneración no acaba de resultar eficiente para algún problema añadido, o ha perdido calidad, o se han unido patologías, se han unido problemas y no resulta ser correcta, y entonces aparecen las patologías degenerativas, que es el campo donde se aplica la medicina regenerativa, para las patologías degenerativas. Es verdad que la medicina regenerativa se puede utilizar en otros campos, ¿eh? No solamente en la regeneración, porque son, por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos tiene efectos antiinflamatorios de forma muy intensa, y entonces por lo tanto también en algunas patologías de tipo reumático puede resultar útil, y eso no es patología degenerativa, es patología reumática, ¿no? Por ejemplo, el ozono, en el tema del reumatismo, o sea, la patología reumática, estoy hablando de artritis reumatoria, artritis psoriásica o muchos tipos de artritis que a veces no están catalogadas, no están bien catalogadas porque no acaban de tener el epígrafe, no acaban de ser representativas de un tipo, pero sí que están caracterizadas por inflamación de articulaciones, dolor, imposibilidad, impotencia funcional. Y estas son tributarias de un tipo diferente de estrategia. La artrosis, que es degenerativa, esta es la clásica, y es la que ocurre con el paso de los años por un desgaste, porque nuestro sistema que se autorrepara no es capaz de reparar todo lo que se va desgastando cada día. O un deportista pues desgasta más, pero su sistema de reparación puede compensarlo o no. Entonces, cuando no compensa, entonces tenemos la medicina regenerativa. En cambio, en las enfermedades reumáticas, la característica fundamental es un fallo del sistema inmunitario, el cual crea, para intentar arreglarse, esto es una reacción que el cuerpo hace, intenta reparar el problema, intenta arreglarlo, el cuerpo siempre intenta arreglar los problemas. De forma natural, ¿eh? De forma normal. Entonces, ¿qué hace? Crea una inflamación que va mediatizada por el sistema inmunitario a través de médula ósea, que es la responsable final, ¿no? Y crea todo un cortejo inflamatorio. Y el tratamiento, dijésemos, oficial o médicamente aceptado, es tratar la inflamación, tratar el dolor, tratar la impotencia funcional, tratar la sintomatología, porque la base de la patología reumática muchas veces no es tan tratable, no es fácil de tratar. Pero en cambio, tenemos una herramienta de medicina regenerativa que la hemos aplicado con mucho éxito en patología reumática, que es un tratamiento
que va sobre el proceso inflamatorio sistémico, o sea, ese proceso sutil que hay detrás de todas las enfermedades, que también las degenerativas, pero sobre todo las enfermedades de tipo reumático. Porque es que a veces nos encontramos las dos cosas. Personas que vienen porque tienen artrosis, tienen desgaste, y aparte tienen patología reumática de años de evolución, ¿no? Entonces, claro, las básicas, las herramientas básicas como el ozono, la zonoterapia, no acaba de ser suficiente, queda muy corta. Entonces tenemos que pasar a herramientas más sofisticadas y entre estas más sofisticadas, más recientes, estoy hablando de que el ozono hace más de 100 años que se utiliza, pues estas hará unos 25 o 30 años y yo diría que los últimos 10, 15 años es cuando hemos aprendido a manejar mejor estas herramientas celulares porque realmente son las que son capaces de actuar desde la profundidad, desde la base misma del problema, ¿no? O sea, tenemos casos de personas que vienen, no, es que yo tengo un lupus eritematoso diseminado, ¿no? Que es una enfermedad reumática, pero también tengo una artrosis de rodilla. Digo, bueno, vale, a ver, la artrosis de rodilla seguramente se la arreglaré, el lupus ya es otro tema, pero lo podemos mejorar. Aparte, igualmente con los fármacos, ¿eh? O sea, porque no es incompatible. Yo siempre digo una cosa, las herramientas de medicina regenerativa no tienen incompatibilidades, incluso con otras estrategias farmacológicas o no, son compatibles, porque simplemente vamos a intentar favorecer el propio sistema, vamos a favorecer al propio cuerpo, organismo, para que rehaga una función. Y por tanto, está tomando un fármaco. Es que ningún problema, no interfiere. Al revés, en algunos casos nos ayuda, porque también hay fármacos que nos pueden ayudar y complementos alimentarios muy importantes que nos ayudan cuando estamos haciendo un proceso de reparación o regeneración. Por tanto, es una medicina compleja, pero que muy útil, con muy buenos resultados, muy conservadora en el sentido de que no tiene efectos colaterales, ni efectos secundarios, ni... Yo siempre, alguna vez es que me preguntan, bueno, ¿y esto qué efecto secundario tendrá? Dicen, mire, pues va usted a vivir más, porque probablemente la alargará la expectativa de vida, porque claro, si mejoramos la inflamación, mejoramos todo, tal, y si no la alarga la expectativa de vida, va a tener una mejor calidad de vida, sin ninguna duda. Este es el efecto secundario esperable, ¿eh? O sea, que realmente son técnicas que realmente valen la pena, porque son no muy complejas, tienen una cierta complejidad y sobre todo, ver exactamente, la complejidad más importante es averiguar para cada persona cuál va a ser la técnica ideal, que esta es la complejidad más importante. Por eso hay una primera visita informativa y gratuita. Ahora lo diremos. ¿Por qué? Porque así en esta primera visita evaluamos, entonces miramos todos los informes y las pruebas que tenga, si no las tiene se las pido, también gratuitamente, yo le hago el papel para que se pida una resonancia o una analítica o lo que consideremos oportuno, o que le mando, si tiene una mutua, pues un papel para que su mutua pues tenga en consideración de cuando le hago una analítica pedir una prueba determinada. Entonces, a partir de aquí estudiamos. Entonces, una vez tenemos el paciente estudiado, pues le proponemos una estrategia. Y en esta estrategia yo siempre digo lo mismo, yo me guío por las dudas, ¿no? O sea, creo que en este caso, yo... Aunque parezca optimista, yo suelo ser pesimista en ese sentido. Siempre pienso, no, yo creo que con 6 semanas va a ser corto, necesitaremos tal vez 8. Y digo, 12, ¿eh? 12 semanas para ver. Y haremos primero esto y me guío también por el criterio de eficiencia y coste, ¿no? Si intentamos buscar que sea lo máximo de eficiente al mínimo coste posible, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto lo decide el paciente. Yo le digo, mire, podemos hacer así, así o así. Y a veces hay... algún paciente le diga, oiga, no, mire, empiece por aquí, que no lo haría. Yo digo, no, yo empezaría por la base. Pero hay personas que dicen, no, es que, oiga, yo no quiero estar aquí esperando un año para empezar a tener resultados. Usted me, con esto más caro podemos, hombre, claro, porque esto es más eficiente y conseguiremos resultados en 2-3 meses. Pues no, oiga, empezamos por aquí. Bien, es una solución que la decide el paciente. Pero yo siempre le propongo empezar coste-beneficio al menor. Menor coste, máximo beneficio. Y a partir de aquí empezamos trabajando. Yo ya sé que algunas herramientas me van a quedar cortas según la patología. Y entonces ya tenemos lo que hablábamos de los escalones. Pues tenemos diferentes estrategias, más complejas, menos complejas, todas ellas compatibles entre ellas. Y podemos empezar con una y luego, según va la evolución, seguimos con otra. El otro día, una paciente que hace 2 años que está con nosotros y que tiene un problema de reumático, que nunca ha quedado muy claro, pero lo sabemos, hay un problema reumático, tuvo una alopecia areata, la alopecia areata
es un problema reumático, es un problema de profundidad del sistema inmunitario, evidentemente está calva y lleva una peluca que le sienta muy bien, por cierto, y tal, y tenía muchos dolores, tenía mucha tal, y yo le dije, mire, vamos a hacer la básica, pero creo que quedaremos, con ozono. Digo, creo que quedaremos cortos, pero vamos a probar, haremos un par de meses, y la verdad es que iba mejorando, y digo, oiga, pues vamos tirando. Ha pasado 2 años, ayer o antes de ayer hablaba con ella y me decía, oiga, es que estoy perfectamente bien, es que me encuentro muy bien, es que realmente mi vida ha cambiado y tal. Y hemos hecho lo básico, no hemos hecho, porque yo pensaba que tendríamos que seguir escalando. Lo que hay que tener claro es que la medicina regenerativa es una medicina de paciencia. Eso sí. Hay que ser un paciente auténtico. Aquí sí que son pacientes, sí. Porque la medicina regenerativa, los resultados no son de hoy para mañana, no. Que a veces la gente cree que esto en un mes está solucionado. Bueno, pero hay indicios, cuidado, O sea, los indicios aparecen pronto. Pronto significa, yo siempre digo 6-8 semanas. Pero hay indicios, o sea, que dices, oye, parece que voy bien. Bueno, pero básicamente, doctor, que no se desanimen, que un tratamiento de medicina regenerativa no es un resultado que tú lo hagas ahora y que mañana estés perfecto. Pero esto ya no funciona así. Siempre lo explicamos. Mire, yo conseguí el resultado en 15, 18, 20 meses, que son 2 años, ¿no? Pero hay que ser constante y paciente. Con indicios los tendremos en 6 semanas. Y el indicio ya me dice si vamos por buen camino o hay que cambiar de estrategia. A lo que decía el doctor Ostertales hace unos minutos de la visita gratuita, efectivamente, así es. Al carrer Consell de Cent, 160 és el número, al ple centre de Barcelona. Qualsevol que s'adreci a la clínica MediCenter, que és la clínica que dirige el doctor Humberto Ostertales, tiene la posibilidad de un diagnóstico gratuito, que además lo hace el propio doctor. ¿Lo haces tú? Personalmente, sí. Personalmente, sí. Lo hago yo personalmente. Era el doctor. Muy pocas veces porque no he estado, porque estaba ocupado, lo ha atendido algún otro del equipo, pero esta lo quiero hacer yo porque así sea lo que me comprometo y prefiero hacerlo personalmente. Bien. El que es el máximo responsable de esta clínica, MediCenter, es quien hará el diagnóstico y, en el caso de que sea el tratamiento, pues bueno, factible de hacerlo y correcto. Se podrá hacer, si quieren, evidentemente, y si no se soluciona con medicina regenerativa, el doctor los deriva al especialista que toque o simplemente les dirá o les informará de que efectivamente pues que con la medicina regenerativa no vais a solucionar nada. Pero claro, según el tipo de patología que tengan, a lo mejor no se puede hacer ya nada, ¿no? Realmente a veces me vienen cosas muy complejas. Entonces, claro, cuando son cosas muy complejas, digo, vamos a ver aquí, yo creo que podría mejorar este apartado. Entonces se lo explico muy claramente, pero esto no creo, vamos a probar si quiere, pero esto no lo creo. Esto tal vez sí, a esto me comprometo, a esto no. Pero entonces ya, al paciente se le explica y lo entiende perfectamente, porque además cuando me viene a ver a mí, muchas veces ya lo han visitado todos los especialistas y le han dicho que no hay solución. Y por tanto yo le doy solamente una ventana de esperanza. A veces es ese último recurso, ¿no? Sí. Que ya, para ya la desesperada, decir, bueno, voy a intentar, porque ya me han desahuciado prácticamente, voy a intentar si consigo algo, y se consiguen cosas. Eso es una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que cuando consigues el resultado realmente te da mucho prestigio, porque has conseguido lo que nadie ha conseguido, no está mal, ¿no? Y el inconveniente es que a veces son cosas muy complejas y que realmente quedamos cortos. Pero bueno, siempre conseguimos algo, Entonces, y a veces grandes éxitos, y a veces grandes éxitos con patologías que todo el mundo ha dicho que no hay nada que hacer, porque efectivamente, y muchas veces dices, si quiere vamos a probar, yo a veces también lo digo, mire, yo no lo veo claro, pero si quiere, que usted quiere probar, yo también, vamos a probar y a veces conseguimos resultados y a veces no. 93-476-30-55 es el teléfono al que tenéis que llamar para que el doctor Humberto Ostertales os atienda en persona, Os recuerdo que él es médico internista y se ha especializado en medicina regenerativa desde hace muchos años ya, doctor. Más de 20. Más de 20. Y casi 10 que vienes aquí todos los meses a explicar una y otra vez en qué consisten los diferentes tratamientos en medicina regenerativa. Bueno, doctor, dicho esto, no sé si queda algo más. Bueno, quedan muchas cosas por decir, evidentemente. Ya hablaremos. Pero el reloj lo tengo ya ahí a 0-0. Nosotros seguiremos haciendo difusión de la medicina regenerativa, es esa medicina en la que además el doctor cree fervientemente en ella porque los resultados son buenos. Recordar que la primera visita es gratuita, es decir, ir al centro y preguntar y que os hagan un diagnóstico no cuesta nada, y hoy en día que alguien no os cobre, sobre todo en una clínica, ya es raro. Bueno, doctor, pues muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. A vosotros. Vosaltres no marxeu, que continuem aquí a Donem la veu al Més coses, com sempre. Sí. Doncs...
Doncs continuem aquí a Donem la veu. Crec que s'ha escapat la veu del Cristóbal. Cap problema, amic meu. Cristóbal Barea, advocat màxim responsable de Barea i Zango, una de les grans empreses d'administració de finques que tenim aquí a la ciutat de Barcelona, concretament a Consell de 240, si no recordo malament. No, Comte d'Urgell, 240. Jo què he dit? Consell de 100. Este és el doctor Los Certales, d'ahir venia jo. No, no. Comte d'Urgell, 240, just davant de la benzinera Repsol. Cantonada... Ostres, m'estic fent gran, Cristóbal. Te dones compte que m'estic fent gran, que si m'obliden les coses, que ja tinc una mica de dislèxia, no me n'entero de res. La gent a casa dirà, aquest presentador està mig tonto. O totalment tonto, no t'hi venc. També és la... El Cristóbal té una empresa, ell és advocat de formació, té una empresa que es diu Barea i Zango, torno a repetir i ho reitero, perquè me rematen de tonto ja, del todo, amb quasi una quarantena d'empleats, col·laboradors i empreses externes. Però, Cristóbal, jo, que sempre parlem, i parlem molt de l'agenda 2030, perquè a tu t'agrada, de fet aquí ho portem, els portes concretament. Però jo vull anar una mica més enllà i vull, com te diria, tu com a empresari, que tens una empresa ja fa molt de temps, que la tires endavant, que és líder en el sector, que tens un fotiment d'empleats al teu càrrec, que cada empleat és un problema, no? Bueno, sí, normalment. Això ho diuen, Segurament no tots. Això és normal. Segurament no tots, però sí molts d'ells. No, sí, sí. I sé que estàs en contínua inquietud per créixer. I, clar, a l'hora d'escollir un empleat, com ho feu vosaltres? Perquè no deu de ser fàcil, tampoc, no? O sigui, tens un departament de recursos humans que s'encarrega de fer entrevistes, ho supervises tu personalment, perquè, clar, quan portes una empresa, pots tenir la sensació que potser no fan la feina ben feta, no? I potser contraten un tio que demà tenen que fer fora, perquè no és el que jo esperava, no? Com ho feu exactament? Com treballeu? Hi ha una dificultat afegida. A banda que s'ha de tenir un perfil determinat per ocupar un lloc de treball, normalment, una formació, una experiència, o tot i que no tingui experiència, doncs el problema afegit és que el nostre sector, que és el sector de l'administració de finques, és tan especial o tan particular que no existeixen professionals. No n'hi ha una carrera, ni per vendre aquest producte, perquè no deixa de ser un producte o un servei per a les comunitats de veïns, que deu d'haver-hi una competència a tros, perquè a nivell d'administrador de finques deu d'haver-hi una competència a tros, perquè un administrador de finques és una empresa que normalment, si està ben portada, funciona molt bé. Té molts beneficis, però també té molts problemes de baralletes amb els propietaris, amb els presidents d'escales i demés. Per agafar un empleat dins d'aquest sector, com ho fas? Perquè no està ningú après, no? Abans d'això, abans de respondre a aquesta pregunta, anem a veure quina és la responsabilitat o quina formació ha de tenir l'administrador i la gent que està al despatx. Nosaltres hem d'entendre de moltes coses. Per exemple, hem d'entendre si n'hi ha nòmines de recursos humans. Em refereixo a la comunitat de propietaris. Hem d'entendre de sistemes de contraincendis i d'evacuació d'edificis, perquè n'hi ha extintors, RIPSI i reglaments. Hem d'entendre del tema d'ITE, d'arquitectura. Entendre, no som, però entendre. Hem d'entendre també del tema de recobraments, de reclamacions, el tema d'advocacia, que ja això ho fem. Vull dir, nosaltres, com a formació dels administradors de finques, en tenim una formació molt àmplia, molt àmplia, per donar una resposta en qualsevol moment en una junta. Però com esteu, una persona així? Això què vol dir? Que els nostres empleats no és que tinguin tota aquesta formació, però, clar, depèn quin lloc ocupen. Primer, l'administració de finques té una idiosincràsia de funcionament diferent. O sigui, portem comptabilitats de comunitats, sí, però no és el plan general comptable espanyol. O sigui, és particular. I això no ho saben molta gent, gairebé no ho saben. Per tant, en tenim un problema que quan anem a buscar un empleat, aquesta formació se l'hem de donar a nosaltres, perquè gairebé no ho saben. O sigui, jo puc agafar un administratiu per comptable. Sí, de comptabilitat sabrà molt, però la comptabilitat específica de les liquidacions i del tancament d'una comunitat no l'agafa, no l'acaba d'entendre. No la seva especialitat, tampoc. En efecte. Llavors, tenim un problema a l'hora d'això. I en tenim, a més, clar, nosaltres que estem apostant per gent jove,
en formació de becari, en la FP2 dual, que aquesta gent que està cobrant i estan, són gairebé empleats, li estem donant una formació, no una formació de botones, no una formació de comptabilitat, una formació de fer coses com si fos qualsevol empleat. Per què? Perquè ha de fer un treball, ha de fer una especialització i en gairebé totes les ocasions, gairebé aquests empleats, aquests becaris, han quedat a l'empresa i estan funcionant a l'empresa i tenen una carrera professional a dins de l'empresa. Per què? Perquè fins a arribar a entendre tot el sistema i a saber tota la idiosincràsia que hem de saber, doncs és una carrera professional com Déu mana. Clar, és que l'altre dia, t'ho preguntava això, perquè l'altre dia parlava amb un empresari que va estar aquí al programa, que deia, no te pots ni imaginar lo complicat que és trobar gent qualificada per realitzar qualsevol tipus de feina dins de l'empresa. I això és un problema, perquè, clar, de vegades... Mira el sector de l'hostaleria, per exemple, no? Cambrers, dificilíssim trobar professionals de veritat. El senyor que pot portar la Coca-Cola de la barra a la taula, molts, però que ho sàpiguin fer. Bé, no n'hi ha tants, no? I jo pregunto, un tio com tu, inquiet, un tio que està a l'ordre del dia, un empresari d'èxit, no t'has plantejat... És una pregunta des del desconeixement, eh? La possibilitat de poder fer la pròpia... Jo he estat a les teves instal·lacions, tenia un espai bestial, vull dir, unes oficines modernes, amples, amb llum, amb molts espais, vull dir, no t'has plantejat, potser, la possibilitat, pregunto, igual no, de fer la formació pròpia tu mateix? Bueno, d'impartir algun tipus de cursos, de formació, alguna cosa d'aquestes? D'alguna manera no hem arribat a aquest nivell, però ho estem fent, perquè quan contractem, jo, com a mínim, els recursos humans i jo, el que veiem, no és la seva formació, que no té molta gent de l'aspecte d'administració de finques, sinó veiem altres aspectes que ens puguin dir que aquesta persona té una actitud d'aprendre, que vol aprendre, i llavors, quan entra, sí que li expliquem què és el programa de l'aplicació informàtica que tenim per la gestió de comunitats, com estructura el tema de la comptabilitat de les comunitats de propietaris, que té certa diferència amb el Plan General Comptable Espanyol, i a banda li anem explicant diferents coses, qüestions com la IT, la gestió d'incidències, que no és gairebé la de sinistres, però pot haver-hi una intervenció de sinistres, o sigui, és més empírica que no acadèmica. Acadèmica, que jo sàpiga, a Espanya no hi ha grau, però la Universitat d'Alcalá de Henares i de Lleó tenen a distància, diuen, graus online. Algun grau per poder... Sí, però és un grau de 4 anys, no ho sé, no ho he mirat. Però 4 anys. Sí, a mi em sembla, o sigui, que sigui un postmàster o un postgrau d'un any o dos anys, sí que ho entenc, perquè n'hi ha matèria, no? Matèria fiscal, matèria comptable, o sigui, no de l'empresa, de les pròpies comunitats, perquè ara Hisenda cada cop és més a dins de les comunitats, el tema comptable, per suposat, o sigui, tot això, i a més, la conscienciació dels propietaris, que fa 40 o 50 anys no, però ara sí que miren a qui destinen els seus diners, quan s'ha de fer un fons per obres com l'obra, vull dir, ja estem més a sobre. Fa 30 o 40 anys no és que sigui la gent diferent o més tonta, no, simplement que no n'hi havia aquesta preocupació. Ara sí. Per què? Perquè abans no costava molt les coses i avui en dia fer una façana, tela. Els diners que n'hi ha, no? Vull dir, que costa. I tota aquesta formació que nosaltres sí la donem empíricament, bueno, doncs n'hi ha diferents possibilitats de crear una carrera professional a dins de l'empresa que n'hi ha una formació, perquè jo sí dono formació, bàsica de la llei de propietat horitzontal com a advocat per donar les pinzellades més importants, però clar, la llei té la, vull dir, la llei també és molt densa, molt gran, i jurisprudència n'hi ha de tota mena, pacífica i no pacífica, vull dir que això és el que explico normalment, però clar, en el dia a dia no pots fer una classe de 5 hores. No, evidentment. Vas fent, no? M'has parlat de 4 anys, vull dir, em sembla molt llarg i... Diuen grau d'administració de finques en Alcalá de Henares, una universitat en Alcalá de Henares. Me l'haig de veure perquè... 4 anys és una carrera, vull dir... És un grau, és un grau, però no veig que tingui... O sigui, la nostra professió és gran, vull dir, i és especialista i tal,
però no veig que doni per 4 anys d'estudi. És que no acabo de veure. Depèn de les matèries que hagin pogut incloure, perquè... Clar, depèn de la matèria, però pensa que són 300 hores lectives. Però són 300 hores lectives, 300 crèdits, són 1.200 hores, vull dir, gairebé. S'ha d'estudiar molt. I quines matèries per poder... Tema fiscal, però... Deu tancar tot, des del fiscal, el comptable... Ah, però el tema fiscal és més... Per exemple, el tema de l'IRPF, però clar, quan hi ha una subvenció, entra el propietari. Per tant, la declaració de renda... Vull dir, n'hi ha particularitats, però un tema fiscal... Doncs et dic una cosa, si algun jove s'està veient, aquest podria ser una opció d'estudi important perquè tindria una bona sortida, no? Sí, sí, en efecte. Nosaltres agafem... No només a la vostra empresa, sinó a qualsevol empresa d'aquest sector. Vull dir, una persona que estigui preparada, cultivada i estudiada dins d'aquest tema, home, tindrà molt més valor afegit que no pas altra, que potser té una carrera X però no sap res. Mirat els sous de certes categories a dins del món de l'administració de finques, i no és petit, el sou, són importants, molt importants. Són sectors que no es parlen mai, que no es fa difusió. Tu ets de les poques persones que fa la difusió d'aquest sector. Perquè nosaltres, jo crec, que fem un treball... Dic en general, en els mitjans de comunicació, tu no sents parlar mai a ningú d'aquests temes. D'administració... A vegades la gent diu, hòstia, Alfred, això que vas parlar l'altre dia amb el senyor aquest, l'advocat, hòstia, va ser molt interessant. Clar, però és que realment la gent, i bé, quanta gent està, presidents d'escala, que potser tenen una comunitat, un administrador de finques contactat fa 20 anys, que s'ha acomodat aquell tio que no soluciona res més que cobrar rebuts i pagar factures, i el servei que oferiu vosaltres... I quan penta alguna cosa surt a corrent, o no, però reactivo, és més, mira, et donaré una anècdota. Jo vaig acabar la carrera i m'especialitzo en el tema civil, i llavors entro en el món de l'administració de finques, pel Col·legi d'Administració de Finques, sí, però és que no havia donat res en la carrera d'advocacia del tema de la llei de propietat horitzontal, que és l'article 553, s'havia saltat. És curiós, s'havia saltat. Jo, per entendre el tema de comunitats, vaig tornar a fer un estudi de quina és la llei aquesta i estudiar-la, perquè es va saltar la carrera. Vull dir que a nosaltres la carrera... Pot ser universitat, sí, o universitat, no, però a mi no me la van donar. O sigui, quan vaig acabar la carrera, vaig pensar en l'administració de finques, o sigui, això és llei, no? No havia estudiat. Per exemple, aquest sentit que és un món com molt apartat, no has parlat d'ell, però déu-n'hi-do aquest món, perquè a mi, en qualsevol reunió, qualsevol propietari em pot fer una pregunta i jo haig d'estar preparat per contestar-la. Jo o la persona que vagi a representar-me, que és l'oficial d'habilitat, que pugui respondre. Home, si és una molt complexa, ja si me l'emporta a mi, l'estudiem i l'expliquem. Però clar, pot ser qualsevol pregunta. Subvencions, el tema d'IRPF, si entra o no entra, com me desgravo? El tema del baixant, els muntants, l'arquitectura de l'edifici, l'AITE, quan una falta és important, lleu... Vull dir, tot això s'ha d'estudiar, s'ha d'aprendre. I haig de donar una resposta. Si no, em passaria que diria, no, no, recibo el cobrado, devuelto y reclamaciones y cuando pete algo voy y lo arreglo. No, no, vull dir, entre una professionalització, però és una professió no reconeguda, no reconeguda, que no té formació i que no hi ha gent al sector. O sigui, vull dir... Bueno, estan els que som, i segurament aniran canviant d'empresa, no? Segurament marxarà d'una part a una altra. Però aquí entra el tema de la demanda i l'oferta, i això què vol dir? Doncs el que està treballant, i és oficial d'habilitat, quan ve algú a dir-li, oye, bueno, puja el preu. El preu està pujant a 40 i 50.000 euros bruts any. Per què? Perquè no n'hi ha. Clar. No n'hi ha, i llavors... Si no n'hi ha oferta, doncs puja el preu. Quan vas a buscar, et diu, jornada no sé què, i vull dir... Perquè no hi ha. Hi ha molta demanda i poca oferta. Doncs mira, que ens quedem sense temps, Cristóbal, ja estem a zero. Barea Zango, administrador de finques, si de cas algun propietari o algun president d'escala o algun veí considera que amb la seva empresa actual no està ben atès, doncs escolta'm, Barea Zango pot ser una opció, aquí ho deixo, 93-760-760-0, més fàcil impossible, 93-760-760-0, aquí tenim el Cairon,
Compte d'Urgell 240. Si voleu que sigui el mateix Cristóbal que us atengui, i ojo, no només aquí a la ciutat de Barcelona, ja sabeu que aquest canal es veu des de l'Hospital de l'Infant fins tot al litoral, fins al Malgrat de Mar. També tenen oficines a Badalona, a Canet, a Calella, si no recordo malament, a Hospitalet, a Barcelona, que estan a l'oficina central, vull dir, no n'hi ha excusa. Per tot arreu podeu trobar a Barea i Hango. Si voleu parlar amb el Cristóbal en persona, només teniu que trucar al 937-760-760 i des d'allà us informarà amb el dia i l'hora que us pot atendre. Que jo crec que els atendries, no? En persona, evidentment. O aniries a visitar-los. Si no, tu... Evidentment. Jo em comprometo que anirà Cristóbal a tancar. I si entren a la web, n'hi ha un formulari de cites i llavors demanen cita i cap problema. La web suposo que és bareazango.com. Bareazango.com, i és més ràpid. Més fàcil impossible, eh? Bareazango.com, amb el formulari, si voleu que el Cristóbal s'apropi a les vostres comunitats i que d'alguna manera pugueu assolir aquest servei, que no només tenen aquest servei, perquè després tenen el Bareazango Blue, aquest és el de l'autostandi, bueno, ja parlarem. Ja en parlarem d'aquest. Cristóbal, ens acomiadem ja. Nosaltres marxem. La setmana vinent tornem amb més coses, com sempre, aquí a ETV, a Canal 4 i a Terramar Televisió.